También es noticia la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Nikki Haley, quien reaccionó ante el nombramiento de Michelle Bachelet como comisionada de Derechos Humanos de esta organización. A través de un comunicado, Haley urgió a la expresidenta chilena a evitar los fracasos que, a su juicio, ha tenido en materia de derechos humanos. La representante estadounidense recordó que su país decidió retirarse de este Consejo de Derechos Humanos de la ONU por su inacción ante abusos extremos en el continente americano, específicamente, cito los casos de Venezuela y Cuba.